Este es el Teatro Morelos. Aquí se hacen eventos a veces. Aquí fue la Soberana Convención de 1914. Este es nuestro Palacio de Gobierno. Y ahorita les voy a mostrar por dentro sus murales, sus patios, que tienen una tradición. Bueno, empezamos. Ahorita les voy a narrar parte de la historia. De este Palacio de Gobierno. Vamos a subir para ver los otros murales que están arriba. Bueno, pues les voy a contar un poco de su historia. Bueno, pues el Palacio de Gobierno se caracteriza principalmente por acoger en su interior 5 murales más espléndidos
del estado, que son obras del pintor chileno Osvaldo Barraza Cunningham, que narra hechos más representativos de la historia de Aguascalientes. Este lugar se construyó en el año de 1665 con ayuda de don Pedro Rincón de Ortega. Que anteriormente abrigó el título de mayorazgo de Ciénega de Rincón y posteriormente fue convertido en residencia. En una residencia particular de don José María Rincón Gallardo. En este mural hay una pareja que esta que está vestida de negro abrazando a su esposo, que es el señor Ramón Claverán Alonso y su señora esposa Imelda Colunga de Claverán. Y bueno, aquí destacan algunos aspectos arquitectónicos como la fachada del tezontle, tezontle rojo, los balcones labrados de cantera rosa y los dos patios que ya les mostré ahorita. Que dan cabida a 109 arcos de medio punto. Todos esos arcos que ven, tanto arriba como abajo, son los 109 arcos que constituyen todo el Palacio de Gobierno. Perdón, pero no tengo buen pulso, por eso ahorita me tiembla un poco la mano. Ahora vamos hacia el otro patio, donde están más murales. Hermoso mi Palacio de Gobierno, ¿verdad? La parte de abajo.
vamos a bajar. Este majestuoso lugar. Bueno, seguimos viendo.